Hola chiquillas. Estoy escribiendo lo de hoy día en el chat. En un segundito. Más concurso. Si quieren un segundito. Este celular tiene la música. No nos bloquean el video. A veces baja mucho. Sí, está como o muy alta o muy baja. Bueno, chiquillas, hoy día vamos a ver la nueva base de Blue Sky, las bases con color. Voy a dejar una ahí. Y también vamos a sortear el concurso que tiene Seducer, las dos ganadoras. Lo vamos a ver al final del en vivo, para que se queden con nosotras. Y también, bueno, el en vivo hoy día va enfocado también en las bases de colores. Porque sé que llegaron hace varias semanitas, puede ser, y muchas... estaban con la duda de cómo ocuparlos, para qué sirven. En este momento están agotadas, pero están por llegar, así que no se preocupen con respecto a eso. Ya, estoy esperando a mi modelo que está ordenando. ¿Cómo? ¿Tu celular? No sé. Mi modelo está casi, así que esperemos unos segunditos. Bueno, por mientras les voy a mostrar de las bases de color. Yo tengo tres, son en total... está abierta. Son en total cuatro. También les voy a mostrar mi favorita, que hay una que tiene un toque especial. Siempre hay una especial. Tengo la número uno, que es un rosadito súper clarito. Es súper... Sí, no, se ve como blanco, pero es un rosado súper suavecito. No tenemos filtro puesto. A lo mejor no hay mucha luz. Este es el 1. El 2 tiene más color y aparte este tiene mini brillitos. Tiene brillitos chiquititos. Voy a hacer un zoom para que lo puedan ver. Ahí están. Tiene unos mini destellitos blancos. Entonces, de hecho, este es mi favorito. Es muy bonito. Y el otro que tengo es el número 9. Ahí se ve más el color más intenso. Este es el 9. Y me falta el último, no me sé el código de ese, pero ese es uno blanco, un blanco un poquito como medio natural, no sé si tan traslúcido porque no lo he probado. Espero tenerlo cuando llegue para poder mostrárselo. Entonces, ¿para qué me sirven estas bases? ¿Qué son, cierto? Es una base de esmaltado permanente, al igual que la otra base normal. Pero la diferencia es que esta tiene color, ¿cierto? ¿Y para qué me sirve que tenga color? A veces hay algunos colores, por ejemplo, que no son tan pigmentados, ¿cierto? Que son un poco traslúcidos y a veces se nota el color natural de la uña, se nota como la extensión de la uña, el color hueso.
Entonces, este tipo de base me va a emparejar la uñita y el color va a tomar súper bien. También, por ejemplo, si yo quiero hacer una francesa, puedo ocupar una de estas bases de color base. Entonces, llegaría y esmaltaría solamente la línea blanca, por así decirlo. Y también, ay, se me olvidó dónde me hablaste. para una francesa. Ya. Y también, por ejemplo, si mi clienta quiere algo así súper simple, una uñita en color nude, puedo simplemente aplicar la base, unas dos capitas, y luego aplico el top y estaría lista. ¿Qué cosa? Todavía no va. Entonces, en ese sentido, es súper bueno. Sí. Voy a leer algún par de mensajes. Momentito. Turururu. Dice la chiquilla, está todo tan bonito los colores. Sí, están bonitos. No son parecidos al Hariel. Estos son más... Estos son simplemente base. Base, pero con color. ¿Quedará guardado el live? Sí, va a quedar guardado, así que tranquila. ¿Sirve para nivelar? Sirve, pero no es tan espesa. Entonces te va a costar un poquito. De que se puede, pero no, es difícil. No es imposible, claro. La base que compré de Blue Sky me salió súper líquida. ¿Es normal? Sí, la base de Blue Sky es bien líquida. Por ahí preguntan, ¿son tipo rubber base? Sí, son como una rubber base. Si quiero una base espesita, puedo comprar la de Color Club. Sí, la base de Color Club es maravillosa para nivelar. Amo sus en vivo, son tan entrete. ¿Cuándo llegarán? Estos días, tengo entendido que va a llegar en estos días, así que tranquilas. Igual siempre se está avisando en Sedúcete cuando vuelven las cositas al stock. Sí. Pregunta por ahí la chiquilla. Ay, se me fue el mensaje. Los. No tienen nombre los colores por si acaso, solamente el numerito. Yo tengo la 2. El 1 y el 9. La 2 fue la que les mostré que era la que tenía mini brillito. ¿Podría empezar nomás mientras? Sí, está bien. ¿Podría mostrarle primero el swatch de color? Ah, ya. ¿Sí? Ya, vamos a mostrarle los swatches primero y luego voy a trabajar en la uña de la Pauli mientras se termina de preparar la uñita. La Timencita dice: hola chiquillas, ¿cómo están? ¿Dónde está? Un poquito más arriba. Voy a comenzar por la 1, más mordonadita. Igualmente no la recomendaría para nivelar. Para la manicure rusa sí o sí tiene que ser gel. Esto es una base, la única diferencia es que las demás es que son con color. Igual recordemos que los esmaltados permanentes son gel, ¿ya? Es son un gel con color. Y la nivelación, tú puedes elegir con qué la quieres hacer. Puede ser con un gel constructor, con un gel un poco más espeso, o con base, pero necesitas que tenga una textura más... ¿cuál es la palabra? Espesa, consistente... Sí. Nosotras para nivelar ocupamos la base de Color Club. ¡Ay, una pelusa! La base de Color Club o el Hard Gel. Sí, yo amo la base de Color Club para nivelar. ¿Por qué siempre hay pelucitas? Ya. Preguntan si son igual a la base normal. No, la base normal es harto más líquida. Sí, esta es un poquito más espesa. Como intermedio, no es ni líquida ni espesa. Ni espesa. Esta es el número 1, voy a dejarla aquí en el horno. En la lamparita. Voy por el número 2, que les dije que era mi favorita, porque tiene brillitos. La Hani dice, ustedes son muy didácticas para enseñar, me encanta. Muchas gracias. ¿La base color clave es compatible con Blue Sky? Sí.
Ahí pueden ver, ¿se ven? ¿Se ven? Los mini destellitos. A mí se me pegó un poquito, pero no sé si soy yo. Si es tu internet. O si es... Probablemente. Ahí se ven mis destellitos. Se ve bonito. Yo creo que con dos capas estamos. Y voy a esmaltar la tercera. Este es el colorcito más intenso. Preguntan, ¿se puede usar de base? Es una base. Es una base. Es base con color. Igualmente les voy a mostrar en una uña natural cómo sería para que no se vayan a confundir y para que no queden con dudas. Esa es la compridita, se ve bonita. La combrillito es muy bonita. Va pasado, ¿vale? La estoy viendo rosa. Ahí está. Esta es... Quedó súper bien. Me encanta, saludos niñas. Están muy bellos para la francesa, dicen. Sí, están súper. ¿Se puede usar base y top de Blue Sky con colores de otra marca? Sí, la idea es que si vas a mezclar algún marcas, que la base y el top sea de la misma marca. Porque si mezclas muchas marcas, podrían no ser compatibles y podría hacer que se salpique más rápido. Entonces lo que se recomienda es que base y top sean siempre de la misma marca. Y profesionales, porque la base está directamente en contacto con la uña. Sí. Así que, si quieres ocupar esmaltes más económicos, siempre con base y top profesional. Esta está como súper buena, como súper natural. Me imagino una francesa encima. O un degradé blanco. Mira, esta pregunta está súper buena. ¿Ya? Al ser una base con color, uh-huh, ¿no modifica de alguna manera el color que le vaya a poner encima? No debería. De hecho, yo lo recomiendo para colores que son un poco traslúcidos. Entonces eso va a hacer que el color te quede parejito y que no se note la francesa natural de la uña. Es que como son color piel que no tienen ninguna dominante extraña, no hay problema. Por ejemplo, no sé, si uno de los tonos fuera muy muy naranjo, me equivoqué, muy muy rosado, podría pasar que cambiara el color que va después. Pero como son color piel, son claritos, no afecta. Son como bien neutros. Hoy es el día de las pelusas. ¿Cuándo llegan? Preguntan. Dentro de estos días. Ayúdame con esa pelucita. Ay, se pegó. ¿Sí? Ah, ¿se pegó? Ah, ya. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? No, sí salió. ¿Se aplica esa cantidad? ¿Una capa gruesa? Tengo como una capa normal de esmalte, como si fuera una capa de color. ¿Qué recomiendas? ¿Aplicar una o dos capas de base de color? Depende, es que estas uñetas como son transparentes, el color no toma tan intenso. Probablemente en su uña va a tomar mejor. Igualmente vamos a mostrarlo en una uña natural, así que tranquilas. De todos modos no hay ninguna así como contraindicación de ocupar dos capas de base. No, si no hay problema. Si quieren aplicar dos capas no hay ningún problema. Este me gusta harto. Por ejemplo, podrían ocupar dos capas de base, un brillito translúcido, top. Y estamos con el esmaltado. Sí, rápido. Uy, no quiero enfocar. La con toda la malla. Típico de las pelusas, ella sola. Las pelucines. Mi favorito es el de brillitos. Qué hermoso el color de tus uñas, dice. Gracias, son puros esmaltes Blue Sky. Lo estoy curando para mostrárselo. Yo creo que les voy a poner top al tiro para que no se le peguen más pelusas. Una chiquilla pregunta: si a la clienta le gusta el color de la base, ¿puedo dejar solo la base y sellar con top? Sí, sí podrías. No deberías tener problemas con eso, ¿no? Sí se puede. Sí, igual es bueno porque sería como un servicio igual rápido.
Sí. Estoy aplicando top, por si acaso, chiquillas, para mostrarles bien. Mi top tiene brillitos. Le pegaron un par de brillitos. Hay otro igual, el que ocupo hoy día, puede ser. No. ¿Está en mi mesa? No. Me encantan tus uñitas, dicen. ¿Podrías mostrarlas de ahí? Ah, sí. Se las voy a mostrar. Mientras se cura esto. ¿Qué te hiciste las uñitas, Mao? Después de como 1000 años. Yo creo que han pasado como... no sé... 84 años. 84 años de que no me hago las uñas largas. Tiene esmalte de C83. Tiene los esmaltes Galaxy, que son los brillitos que ven. El verde, el morado. Y esos como papelitos que se ven son esmaltes Galaxy. Ahí está. Está, uñas gigantes. Hace 1000 años que no tenía uñas gigantes. Ay, ahí tenía Rick and Morty y no la había visto. Sí. Empecé a ver la serie y me gustó. Sí, yo le dije que tenía que verla. De hecho ando con mi polera de Rick and Morty hoy. De pepinillo. Te voy a mostrar después. Ya, están listas estas uñetas. Tenemos entonces el código 1, que es un rosadito bien clarito, bien natural. ¿Se autonivela? Sí, se autonivela. Tenemos el número 2, que le voy a hacer un zoom porque lo merece. Y no quiero enfocar. Ahí está. Ahí están los destellitos del número 2. ¿Te haces la uña a ti misma? Sí. Me las hago yo misma. Ricky Morty es mano alzada. Estoy escribiendo. No. No lo es. Y una chiquilla que dice que estaba esperando que llegue el decor gel. El decor gel es maravilloso. De hecho, todos mis cristales yo los pegué con decor gel. Y por último, este es el número 9. Sí, 9. Ahí está, súper bonito. Tiene una pelota también. ¿En serio? Sí, en la puta. ¿Dónde? Número 9. Hasta ahora, chiquillas, ¿cuál prefieren? ¿El 1, el 2 o el 9? ¿Sabes cuánto vale? Pregunta. ¿Te acuerdas? No estoy segura. Creo que tienen el mismo valor que las bases normales. Ahí está. Ahí se nota súper bien la diferencia de los tonos entre los tres. El uno es más clarito. Voy a traer un fondo blanco para que vean, ¿sí?, que primero no es blanco. No, no es blanco, es un rosadito súper claro, pero... no, las chiquillas se enamoraron del 2. Todo lo que tenga brillito. Aquí se nota que no es blanco. Espérame. Ahí. ¿Se saca ahí, si los tomáis de arriba? Ahí, que se me va. Se nota ahí que es un rosadito natural. Es muy, muy es un color piel muy clarito, pero... sí, es muy piola. De hecho, se ve súper oscuro acá ahora. O en mi teléfono, no lo sé. No, es tu teléfono. ¿Sí? El mío se ve normal, mira. Ah, ¿verdad? Es que esa es que abajo se oscurece para el envío, no sé por qué. Ya, yeah. Entonces tengo acá ya a mi modelo. ¿Cierto? Yo creo que a la Pauli le podríamos aplicar el número 2. ¿El que le gustó? Sí, el que les gustó. El que no usa brillo no brilla, dice. Venecia. Buenísimo. Ya, podríamos probar entonces la Pauli el número 2, que es el que les gustó a la gran mayoría, que es el que tiene brillitos. Voy por ese, yo creo. ¿Dónde está tu mini uña?
No está tan chiquita. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? ¿Por qué? Ah, sí. Podría hacer la mímica. Ah, ya. Espera, me cayó un comentario y me dio risa. Chicas, voy a quedar en la ruina con sus en vivo, siempre me enamoré. Siento que las hacemos ser compradoras compulsivas. Ya, pero vale, no es lo mismo comprar cosas inútiles que no vamos a ocupar que comprar insumos para trabajar. Lo necesito. No es lo mismo, los insumos para trabajar son inversión. Ah, justificando así lo compulsiva. No, pero es verdad. Estaba buscando una lima. Estaban allá las que dejamos para acá. Ah, verdad. Las de Go Nails. Ya, las encontré. La Mao fue a buscar las limas y ya vuelve al tiro. Ya. Bueno, lo primero. Si se borraron es porque tengo un parche. Tú con una uña quebrada. No, jamás. Se me rompe nata con parche. Vamos a desinfectarle las manitos a esta chiquilla. Yo compro por miedo que se agoten. Ya, pero si se agotan en algún momento vuelven. A menos que sea algo edición limitada, pero. Hoy compré los glitter y el deshidratador. Bueno, es cierto, es un gasto necesario. Es súper bueno el deshidratador. Salsa de manía, siempre todo es necesario. Ya, voy a limar entonces suavecito la poli. Ya tiene lista su uña. Entonces en realidad como que vamos a hacer que la estamos preparando. Una chiquilla dice, yo me mandé a pedir 20 sets de decoración en distintas tiendas y ya estoy viendo dónde comprar más. Entonces ¿estás viendo la preparación? Sí, una preparación así rápido porque la poli ya no la tiene lista. Una mímica. Sí. Preguntan, ¿hoy día anuncian a la ganadora del concurso? Sí, a lo que termine de preparar y hacerle el permanente a la Pauli, vamos a ver lo del concurso. Para que se quede. ¡Ay! No estoy acostumbrada con uñas largas. Oh, fueron muchos meses sin uñas. Repujo. Preparo. ¡Ay, mira, todavía queda un poquito ahí! Hoy encontré Hardgel y me aseguré con dos. La asegurada, le dicen. La asegurada. Ah, esa es tu parte. Te toqué tu parte. Ah, sí, está mi parte. Y una de las cosas que necesito siempre para trabajar es el Hardgel. Pucha, una chiquilla pregunta si podemos activar los comentarios, pero nos gusta trabajar con ellos activados porque así pueden ir solucionando sus dudas. Y nos intentamos poner así como arribita para que no les moleste. Sí. Voy a preparar. Ese cachito que apareció ahí es un parche. Ah, pero va muy lentito. Preguntan si tu uña tiene un sticker. Sí, tiene un sticker de Meow Stickers. La Poli les va a dejar ahí el Instagram. Preparo la uña con lima 180, suavecito, crear canales de adherencia. Tiene que quedar completamente rayadita. Ahí está. Cuando volvió el Hardgel esta última vez, me compré tres. Es sagrado. Oh. El Hardgel es sagrado. Sí. Es que una vez que las clientas lo conocen y lo usan, después no quieren dejar de usarlo. Es verdad. A ver, dicen algunas que se ve mal. Me voy a desconectar de BTR y voy a poner con mi internet. Sigue. O música de ascensor. No le pasé ninguna. Ay, tampoco. No, que se sabe la música. Música de Sims 1. Música de sensor. Música de comprando en los Sims. Una niña dice, enfoquen bien. No se puede enfocar en los en vivos. No, la camarita es como que lo hace automático. Le esperaba unos segundos que avise a la chiquilla si es que se ve o no se ve.
Se ve borroso, pone uno y después abajo se ve súper. Pregunta a la niña, ¿qué es el hard gel? El hard gel es un gel constructor en botella que me sirve para hacer capping, para dejar la uña más durita. Puedes reparar uñas, puedes hacer extensiones de uñas con hard gel. Encapsular. Encapsular también, es súper bueno. Y ahora sí se ve mejor, se ve bien. Se ve mejor que antes. Maravilloso. Chica, yo soy nutricionista, ustedes hicieron que me enamorara más de esta profesión que de la mía. Oh. Igual, ¿puedes juntarla? ¿O no? Sí. Manicure más asesoramiento. Asesoramiento. Se agradece a las chiquillas que se ve bien. Ya, bacán. Entonces voy a seguir. Voy a aplicar. Bueno, apliqué, no sé si lo mostré, creo que no. Ah, justo se pegó. Deshidraté la uña de la Pauli con el Swipe, que es el deshidratador de Young Nails. La apliqué en su uñita. Ahora voy a aplicar una capita de primer. El primer lo que hace es dar extra adherencia a los productos, entonces va a ser mejor porque se va a adherir mucho mejor el permanente. Una pregunta, una chiquilla pregunta si es que el hard gel tiene calcio o alguna vitamina. No, lo tiene. Pero recordemos que las uñas no están hechas de calcio y no absorben las vitaminas como de forma superficial. Las uñas se nutren por torrente sanguíneo. El primer lo apliqué solamente en la puntita de la uña porque ahí es donde yo necesito extra adherencia. De hecho, si uno se da cuenta, los permanentes o el esmaltado se salpica desde la punta. Entonces, acá necesitamos aplicar el primer. Si yo lo aplico en toda la uña, se va a adherir tan bien que va a ser súper difícil sacarlo después. Entonces, tienen que tener ojo con eso. Preguntan si hay que secar el lámpara del primer. No, este no. Y también preguntan si es que es obligatorio usarlo. No, es opcional. Voy entonces con el número 2. Y veo una pelusa en mi uña. Una chiquilla dice, llegué tarde, ¿de qué se trata el concurso? El concurso está en el muro de Sedúcete. Y ahora en vivo lo vamos a sortear. Todavía pueden participar, así que aprovechen. Yo soy técnico en enfermería y podóloga. Luego me enamoré de este arte, la cual ustedes me han dado un gran empuje. Y ahora en mi consulta las hago todas. Y sus clases son las mejores. ¡Ay, qué buena! Sí, súper. Por ejemplo, yo estudio fotografía, estoy a punto de titularme y también hago uñas, pues entonces es entretenido juntar las cosas que nos apasionan. Y hay hartas cosas que al juntarlas se pueden como potenciar mutuamente. Las chicas preguntan si no va a base. Chicas, lo que estamos aplicando ahora es una base. Es una base con color. Se la voy a mostrar. No la aprendiste. Oh. Ahí está. Base coat. Con color. Base con color. Necesito ganar. Yo soy topógrafa y hago uñitas. Podríamos preguntarle a las chiquillas qué otra profesión tienen para cachar así como de dónde, cómo para cachar más o menos a qué se dedican. Soñas a la base. Insecta, mua. Lo quiero. Dice Nata Ames. Maravilloso. Profesora, tenemos una profe. Profesora, técnico en enfermería, ingeniero. Ingeniero en informática. Oye, pero manicurista de corazón. ¿Tú eres manicurista de corazón? Sí, pero yo soy solo manicurista. Pero de corazón. De corazón. Tenemos enfermero. Una enfermera, una cosmetóloga, una kinesióloga. Higienista dental, un artista visual que entrete, educadora diferencial, me equivoqué, doña. Medicina veterinaria,
contador auditor, ingeniería comercial. Pero, esto no cacho. Dice delear. Delear. ¿Habrá sido dealer? ¿Dealer de qué? Ah, croupier. Croupier. En un casino de la ciudad. Pucha, no cacho de qué se trata. Pero en un casino. Ya me gustó ya. Ingeniería comercial. Estudio odonto. Ingeniería en administración de empresa. Ah, súper bien, po. Súper, po. Para. Puede complementar ahí para armar la pyme. Estudiaba arte, ahora estoy full maquillaje y uñas, porque pasión, po. La insecta moi. ¿Dónde está el rubro de la Administradora conducción? audiovisual. ¡Ay, oh, qué bacán! Si yo estudiara una segunda carrera, sería audiovisual. Sería una tercera. Una tercera carrera. ¿Verdad? Manicurista, fotografía, arsenalera, cosmetóloga. Estilista, trabajadora social. Intervengo y embelleciendo a mis lindas clientas que no tienen los recursos. ¡Ay, qué linda esa Oh. pega! La Mau ha Buenísimo. trabajado haciendo cursos para mujeres de escasos recursos que quieren emprender. Y es una pega Es linda. bonita, sí. Una psicóloga para acá, una química farmacéutica, peluquera manicurista, ingeniera comercial, estudiante de ingeniería agrícola. Técnica de enfermería, obstetricia, administradora. Mira que hay otra fotógrafa. ¿Sí? Sí, la Blitz Night Studio. ¿Dónde está el rubro de la construcción? Pregunta la monísima. Ah, estoy súper atrás. Salió hace Terapeuta, rato. profesional, gestión de empresa, profe Yo de creo que te voy a aplicar inglés. una tercera capita. Quiero que quede parejito para mi diseño. Bueno, arsenal, ingeniería civil. El fin de Rich Base es tener el color y base al tiro para después aplicar top. ¿Sí? ¿Sí? En verdad tú la puedes ocupar como quieras. Si después la quieres tapar, si quieres la puedes ocupar como una base normal, pero es más espesa que la base transparente. Entonces la puedes ocupar como base normal y después taparla. La puedes ocupar como, como el color base. Como tú quieras. Al final es una base, tú la ocupas como te dé la gana. Hoy había un comentario súper bueno que decía, déjame buscarlo. Acá está lo del casino. ¿Qué era? Trabaja en las mesas de juego, ruleta, blackjack, póker. ¡Oh, ¡Oh, qué qué entretenido! bacán! Yo no sé jugar ni. ¡Oh, Solo sé me jugar uno. encantó! ¿Y qué era lo tuyo? Por acá decía, la gran mayoría sacamos la psicología con la manicura. Sí, es verdad. Soy manicurista, mención psicología. Magia. Ingeniería en recursos humanos. Pedagogía diferencial. Perdí mi tiempo en técnico informática. Enfermería. Ingeniería estadística. Esta Consultora mi uñita con belleza. la base con color. Vamos a aprovechar de hacerle un diseño. Espero que me salga porque ando súper torpe con mis uñas nuevas. Voy a ordenar aquí las cositas. Mira, solo manicurista, pero próximamente tripulante de cabina. Oh, ¡Ay, qué soñado. entretenido! Me hubiese encantado ser tripulante de cabina, pero tengo una expansión gigante. Eliminar el tiro. Sí, eliminamos al tiro. Ni me consideraron. Transportista escolar. Buena. Paciencia de oro debe tener esa chiquilla. Ingeniería civil mecánico, traductora inglés-español, pedagogía en química y biología. ¡Oh, igual que nuestro hermano! Masoterapeuta, psicología. Chiquillas. Somos psicólogas, humoristas, consejeras, igual manicuristas. Una Qué chiquilla buena. dice: yo pensé que base con base no funciona, o sea que no ¿No pegaba. funca? Pega Sí. muy bien, la base es lo que tiene la mejor adherencia de todos los pasos que ocupamos. Voy a hacer mi diseño con Logial Paint de Mission Control. Esta es la cajita de los antiguos. Ahora cambió el. Por fuera nomás, pero por dentro es lo mismo. Acá están los colores. Y viene con un pincel ultra finito. Que es este de acá, el micro detail.
Soy abogada y ahora manicurista. Oh. Estoy leyendo todos los mensajes y hay de todas las profesiones. ¿Sí? ¿La embarró? Hay una chiquilla que decía que era profesional de la vida. Mamá y esposa 24-7. Oh, buena. Hoy, ser mamá... Es la media pega. Sí, 24-7, sin derecho a renunciar a vacaciones, a nada. Oh, mira, lo peor es tener que esperar un mes a Prox para saber cómo sigue la historia de las clientas. Sí, cuando te dicen así como, cuando está, bueno, voy a terminar con este loco y tenés que esperar un mes para saber qué pasó. O mañana salgo con mi pinche nuevo, ay, y todo así, ay, querés por saber cómo le fue. Hay una profe de historia aquí. Voy a abrir mi gel paint los viejitos. Y de hecho, a lo mejor alguna tiene los más viejitos. Este es el primer... Old school. Sí, el primer gel paint de Young Nails. Después viene este y ahora el envase que está disponible en Seducete. Ese es blanco con rosado, ¿no? 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 ¿Cómo es? Sí, blanco, sí, con, blanco rosado, con rosado, creo. Cambió muy rápido los envases, John, y si nos dejan atrás. Cocina internacional. Oh, se está bueno. Oh. Pastelera de profesión, manicurista. Ahí en las quiero de amigas. Qué maravilloso. Ya, yeah. Tengo por acá entonces mi amarillito. Voy a dejar un blanco también. Estoy abriendo las cositas, estoy terrible. Mira, que hay una pregunta. ¿Ya? ¿Van a haber ofertas de Cyber Day en Sedúcete? Ay, no sé si puedo hablar sobre eso. No estamos seguras, pero les recomiendo estar atentas y tener un pocito ahí guardado por si acaso. Yo solamente les puedo decir que están listas. F5, F5, cada rato. Eso. Nosotras también vamos a tener Cyber Day por si acaso, para que yes. Pasen por nuestro perfil a ver qué onda. Ay, no les puedo decir. Después me van a retar. Es que creo que no está listo eso, así que no hay nada que decir porque no tenemos mayor información. Yo sí, hoy día me enteré de unas cositas que van a llegar, así que solamente les puedo decir que estén atentas al cyber. ¿Cuándo es el cyber? Preguntan. ¿Empieza el lunes o no? No lo sé. Sí, es como del lunes al miércoles, algo así. Tengo mis gel paint acá al ladito abiertos. Los tengo al ladito para no toparme con ellos y... Así no se abren por si acaso. No, así no se abren. No los abren así. Tengo este. Ah, no, este no. ¿O este sí? No, este los no. Nuevos. Están abiertos bien. Sí, estos son los primeros los que pecamos. Este está bien abierto, parece. Sí. Este está bien abierto. ¿Por qué está bien abierto? Dirán ustedes. ¿Cómo está? Va a estar bien abierto esa cosa. Porque para que no se den vueltas los gel paint, lo ideal es solamente hacerle un hoyito a la tapa. Ahí se puede ver el hoyito a la tapa. Si los abren así y los dejan de lado, adiós gel paint. Se nos han dado vuelta tantos gel paint de la vida. De hecho, de la vida, sí. ¿Debe haber alguno abierto bien? Yo me acuerdo que habían unos nuevos. Sí, abrimos uno. Creo que los blancos. Es que esos son todos los antiguos. Los que puse ahí son todos antiguos. No. Es que no se te... A ver, ¿habrá alguno que esté cochinito como para mostrarles qué es lo que pasa? Bueno, se dan vuelta, entonces quedan así. Por eso le decimos que solamente tienen que abrirlo como un hoyito en la tapa. Este me fue la modelo. ¿Duele el alma cuando se dan vueltas? Sí, los geles son súper escurridizos. Por su consistencia, aunque estén tapaditos, si están levemente inclinados... Se dan vuelta y se empiezan a como a rebalsar y a salir por todo. No compro ninguno, pero sé que hay algunos que están abiertos bien. ¿Sí? Ya, ven para acá. No manches, como que... Sí, y son súper pegotes. Entonces uno queda como toda pegotía cuando los intenta limpiar.
Aún hay tiempo para participar, sí, aprovechen porque quedan los últimos minutos. Yo termino el diseño y vamos a ir directo al concurso. Así que si quieren, aprovechen. Chiquillas, ya he dado dos veces el dato de los stickers. Lo dejo por tercera vez. Me falta un... Ya una del stickers, ahí se lo puse. ¿Dónde me dejaste mi mezclador? ¿Cuál? ¿El que me pasa? No sé, lo tiré por ahí. Podría ocupar el mío. ¿Dónde está? Tiene que estar ahí. No, está en el cajón. ¿Dónde está el...? Aquí como que no encuentro nada. ¿El para sacar los cristales? En ese cuadradito de arriba. Ah, ya, me encuentro. ¡No lo puedo sacar con la uña! Chicas, el concurso está en el muro de Sedúcete, en una imagen. No lo puedo sacar. No puedo con la uña. ¡Ay, no puedo! Ya. Mira. ¿Qué concurso dicen las chiquillas? Hay un concurso en el muro. Ah, ¿podí mostrarlo? La Poli les va a mostrar el muro de Sedúcete para que aprovechen, porque de verdad que está súper bueno. No, ese no es. Ese no es. Baja un poco. Baja un poco. Baja. Ese. No, le chunté mal ese. Aquí está. La Poli les va a mostrar. Esta publicación, chiquillos. Ahí está la publicación del concurso. Son todos esos premios y van a haber dos ganadoras. Y lo vamos a sortear ahora en un ratito más, así que participan ahora o nunca. Now or never. Ya. Veamos si puedo hacer diseños con estas uñas. Si no, te tiro ahí. Un poquito de glitter. Nada que el glitter no arregle. Nada que el glitter no tape. Ya, yo creo que primero voy a comenzar con un pincel un poquito más grueso. ¿Qué será esto? Esto va a ser una flor. Yo sé que no te gustan, pero... No soy mañosa. Ya. Qué bueno. Espero que me quede decente. Ojalá, pues niña, si no vaya a caer en vergüenza en vivo. No es por presionarte, pero hay 272 personas mirándote. ¡Mi pulso! Estoy concursando en los S Olympics. No. Ahora estoy que me la saco. Antiguamente había un concurso que se llamaba S Olympics, que era como un torneo para manicuristas. Y llegamos a la final 2 años, po. ¿2 años? Y la Mau no. Se ponía tan, pero tan nerviosa. Y el primer año lo organizaron tan mal que la gente se podía pasear entre los puestos. Las mesas eran incómodas. Te topaban. Estábamos en esas mesas como altas, así como de bar, con esas sillas altas que no tocáis el piso. Y la mesa se tambaleaba y la gente pasaba, te topaba. Imagínense estar haciendo un diseño súper chiquitito con 5 personas... mirándote encima y otras pasando, empujándote. Y uno como, terrible, más encima, la contra cosa es que el tiempo. Tan tiritona que yo le tuve que empezar a conversar de cualquier cosa para que se relajara. Fue horrible. Así que si pudiste hacer eso, puedes hacer esta flor. Ya, pero es que ahora me hice la media garra y hace muchos meses que no estaba con si uñas. Si pudiste entonces... hacer eso, puedes hacer. Fue como en el en vivo del Aquapan que me dijeron las chiquillas, ¡hace una flor! ¿Te acordás? Ya, vamos. Ya, como salga, como vamos salga. La primera capita. Chúntale. Las chiquillas están preguntando cómo concursar. En la misma publicación sale todo lo que tienen que hacer. Preguntan, ¿por qué esos puntitos? Ah, pues como para guiarme. Nosotras hacemos esos puntitos para guiar, para saber dónde tiene que ir cada pétalo y que queden todos como del mismo porte. Sí, porque no me queda la flor terrible chica. La publicación está en el muro de Sedúcete, chiquillas. Sí, está hace un par de semanas, entonces está igual como en las imágenes de más abajo. ¿Está? Júntale. Ahí. Voy a darle una segunda capita para que me quede más intenso.
A mí me gusta hacer esa flor como con distintos tonos de amarillo para darle pegada. Cana está haciendo el diseño. Te estoy contando nomás. Lo que callamos las manicuristas, si no tuviste experiencia horrible, no merece el título. Sí. En algún momento de mi carrera yo estuve a punto de desertar, porque las uñas acrílicas me quedaban feas. Me quedaban anchas, me quedaban como gorditas, me quedaban feas, no se veían naturales. Estuve a punto de renunciar. Yo creo que toda manicurista en algún punto ha querido así desertar. Y ahora me quedan espectaculares. No es por ser poco humilde, pero... Ahora sí. Mejoró la técnica. Mejoró la técnica. Después de todos estos años. Sí. Que igual cuando nosotros empezamos a hacer uñas no habían cursos buenos en Chile, po. No, pues nada. De hecho, habían como... Habían súper poquito y... Súper pocas tiendas, productos. Algunas eran bien pesaditas para enseñar, pues entonces... Y que tienen que aprovechar las chiquillas que están empezando, que tienen tantos cursos disponibles, de todos los precios posibles. Y ahora en este momento en Chile hay profes muy secas. Sí, de hecho yo cuando empecé los permanentes los tenía que comprar afuera porque acá no habían. Y ahora acá no, tienen... cuando tú empezaste no había permanentes. No existían acá en Chile. Llegué súper tarde. Muy tarde, pues chiquilla. Muy tarde. Es solo una base de permanente común y corriente. Pero tiene color. Se ve tan fácil cuando lo hacen las más secas. Después uno lo intenta y media hora haciendo el pétalo. Pero hágalo nomás. Si les queda medio feo dicen que es como abstracto. Y están. ¿La ganadora tiene que estar conectada para reclamar su premio? No. No, no es necesario. No, nosotros lo vamos a sortear y yo creo que ya mañana las chicas de Sedúcete las van a contactar. Mira, yo entiendo a esta niña totalmente. ¿Mm? A mí al principio no me salían las flores. Odiaba cuando mis clientes me pedían flores, me quedaban como de niña chica. ¿Te acordás que a mí no me gustaba hacer flores? De hecho, tú le decías a tus clientes, yo no hago flores. Y me quedaban tan mal que le hacía todo el servicio... Y después se las pasaba a la Mau del lado solo para que le pusiera. Ah, ¿verdad? Flor. Ya venga para acá, yo le hago la flor. Y después aprendí. A mí me quedan levantadas en cutícula. Pucha, esa es pura práctica y agarrarle la técnica. ¿Hace cuánto hacen uñas? Pregunta. ¿Tú vas para los 9? Un 9 casi. Y yo voy para los 7 entonces. Amo esa canción, dice María Inés. Ah, oh, que... Oh, muy buena. Foster the People. Muy buena. Yo sí, peleo con la palma. Para mí también ha sido difícil. Yo estoy comenzando y me pasa lo mismo. El acrílico me encanta, pero me cuesta. Que a mí me pasaba que la aplicación me quedaba bien, pero el limado me caía. Podríamos hacer un día de... O sea, eso es pura base, dicen. Sí, sí, es solo base. Base con colores. O sea, yo iba al degradé. ¿Esa base con tono ayuda a nivelar la uña? Mira. Tiene un espesor medio. No está hecha para nivelar, pero sí se puede, sí se logra. ¿Dónde está? Ay. A mí me cuesta las líneas rectas aún. Puro pulso. Un pincel liner, dedo de apoyo o spider hair. Yo también decía lo mismo, no hago flores. Ahora me quedan bacanes. Yo todavía peleo con la palmera. La maldita palmera. Ya le encontré la técnica a la palmera. A mí me daba pánico cuando me pedían flores. De hecho, en mis tiempos no había ni siquiera puntero ni pinceles, nada. Uno se lo arreglaba así como con mondadientes. Qué bueno escucharlas decir que les costó y con mucho esfuerzo y práctica. Sí, chiquilla, en este mundo todo es estudiar, 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 practicar, practicar, practicar. De hecho, si bajan en nuestro perfil, en Miau Nail Art, si bajan así muy, 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 muy. ¡No, muy no! Hay uñas de hace años y no las hemos querido borrar. Si ustedes quieren como ver el proceso de cómo mejoramos, están las fotos ahí. No están las primeras, porque esas no son dignas de mostrar.
Pero si hay un antes y después, súper notorio. De hecho, o sea, yo como que hasta las borré de mi... De no, mi... yo tengo todo guardado para cuando serio? Sea viejita y famosa. Y diga, oh, las cuestiones que hacía. No, para mostrar que hacía en PC y que se puede. Sí. Yo tengo unas tuyas guardadas por ahí. Fui a concursar y volví a mirar, dice el tío. Ah, buena, buena. Ya, estamos con la base de... A mí me cuesta sacar la cutícula, no sé cuándo parar de sacar. Oye, es que uno de repente se entusiasma sacando cutícula. Sí, esa cuestión igual es práctica. Igual mi lema es, mejor que sobre... Hacer una herida. A que... ¿Sí? No, no, mejor que falte, perdón, lo dije al revés. Mejor que falte y volver a cortar un poquito a pasarme. Chicos, una pregunta. ¿El primer Blue Sky no se absorbe totalmente? ¿O sí? Me pasa que espero harto rato, pero no se absorbe. No. Va a quedar la uña un poquito brillante. Las palmeras las odio, dice. Oye, me encuentro tan fácil. Podríamos hacer un tutorial de palmeras. Podríamos hacer un envío y un día como de diseños de verano. Me costó hacer mandalas, pero con práctico todos. No, ya. No, la mandala es. Sí. Esa ya es otra cosa. Odio las palmeras. A veces las clientes me piden flor y salgo corriendo a buscar los stickers. Sí, pues es una opción, es totalmente válido. Sí, o sea, pues... lo importante es que tengan opciones para ofrecerle a la clienta. Pues, onda, pucha. Y no complicarse la vida yo también. Yo no sé hacer diseños a mano alzada, pero tengo todos estos stickers y todos estos stamping para que elijas. A mí me encanta el mundo de la uña desde los 6 años. De chiquitita. Para mí la palmera es más fácil que hacer una flor. Sí, para mí también. Porque en verdad son puras líneas a lo loco. No la mano alzada. Con suerte un puntito. Mira, stickers no soluciona la vida con las flores. Sí, pues chiquilla, sí. Nosotras igual vendemos stickers de uñitas y tenemos diseños exclusivos porque los hacemos nosotras. Cuando sea tradicional, utilizo herramienta de tarjetería española para usarlas de punteros. Oh, sí, son súper parecidas. Old school, la super old school. Me gusta mucho el efecto con las burbujas de jabón. Al curar me quedan pinturas levantadas. Oh, yo nunca lo he intentado. ¿Tú lo has hecho? Sí, lo he hecho, pero no me pasó eso. Es que lo he hecho como dos veces, no sabría decir. Hago como terapia de relajación. ¿Algún dato para engrosar y fortalecer las uñas? La Grey dice, pero a veces se ve como araña la palmera. Oh, qué buena. El pincel que estáis ocupando en este momento es especial para hacer palmeras. Me salió como de televisión. Pídaselo a Sedúcete para que la jefa lo vea y nos manda a hacer en vivo de palmera. Decían para fortalecer las uñas, alimentarse bien, tomar agüita, tener una vida sana, ojalá, hacer ejercicio, ocupar aceite de cutícula. Oye, el aceite de cutícula. Las cutículas con aceite. Mantener las uñitas protegidas con algún producto, puede ser permanente, puede ser un baño de acrílico. Es normal que cueste hacerte la mano izquierda siendo diestra. El acrílico me queda mal. Hacerme la mano. Es que hacerse las uñas sola igual tiene su nivel de complejidad porque tienes como un puro ángulo para hacerlo. Sí, igual es como a veces más difícil. ¿Qué emoción? Eso quiere decir que no pierdo las esperanzas con la mano alzada. No, pues chiquillas, para nada. Y recuerden que lo que nosotras hacemos es micropintura. Si les cuesta mucho hacer las cosas chiquititas, practíquelas en grandes. Cómprense un blog, cómprense pinceles, cómprense pintura acrílica o acuarela. Puñetas. Y practiquen en grande y después lo hacen en versión chiquita. Para que suelten la mano, para que practiquen los trazos. A mí me cuesta cortar cutículas. Las mías quedan perfectas, pero nunca conforme con la clienta. Pucha, es difícil porque uno siente, sabe hasta dónde llegar. Las palmeras dicen, sí, por favor.
Vamos a hacer un en vivo de 5 formas de hacer palmeras. Ah. Yo creo que tendría que ser un en vivo como de diseño para niegos. Sí, podría ser un en vivo de solo diseños. Podríamos hacerlo también con los gel paint. Sí, sí, mirinca. Igual, chiquillas, revisen los en vivos anteriores porque hay algunos en los que la Mau ha hecho diseños. Sí. Y ahí pueden sacar algunos tips igual. Ya, toca manita. A mí me gustan los diseños, por eso se los pido a ustedes los más difíciles. Me encanta que hagan el en vivo hasta ahora, como después de hacer todo. Sí, pues chiquillas, siempre es a esta hora porque ya están todas más o menos desocupadas, salieron de la pega, salieron de los estudios. Yo creo stickers, nunca he usado, los voy a encargar. Sí, puedes pasar a mirar a miau.niles.stickers y hablar por interno para que te manden los catálogos. Sí, a veces se ven como arenas palmeras. Vamos a la. Pues un toquecito de más blanco. El primer se aplica en toda la uña. El primer generalmente se aplica en el borde libre. Si lo quieres aplicar en la uña completa, no hay problema. Se solo que puede, pero te va a costar sacarlo después. Sí. ¿Cuál es el nombre de su página? Nosotras somos @miaunailart. Estamos marcadas ahí en el comentario fijo. Y si entran a nuestro perfil, en la biografía están los stickers. Arriba. Son muy secas, la felicito por su trabajo. Muchas gracias, Lila Nails. ¿Para pegar los stickers se coloca antes del top? Sí. Puede ser antes del top, después del top. Por acá con mi hijo despierto y mi bebé pegar la pechuga, pero pendiente del envío. Hicimos dormir a la guagua. Por lo menos cuando están con la pechuga se quedan más o menos tranquilos. Sí. Una vez una clienta me dijo que hago una mariposa, tenía mail sticker, pero quería mano alzada. ¡Oh! ¡Qué pesada! Si tengo sticker, ¿por qué quiere mano alzada? ¿Dónde está? ¿Quién se les pregunta? El de Young Nails, el micro detail. ¿Ese lo venden solito o solo en el kit? A veces tienen esto, que lo venden solito. Pero en el kit viene siempre, sí o sí. Yo creo que está bien ahí. ¿Por qué lo vamos a hacer? Sí, creo que está bien. Pero secas, sí, amo. ¿Solo 30 segundos secas? Sí, colores, gel, paint. Base, lo seco 30 segundos y el top lo dejo sí o sí un minuto. ¿Son de Talagante? Pregunta. Sí. Sí, somos de Talagante. El mejor dúo para los en vivos. ¡Ay, ah, qué letas! Maravilloso. Chica, me encanta ese color de la base y dar para la francesa. Odio la francesa, lo confieso. Oh, y acá nosotras también. De hecho, hacemos como una francesa al año cuando trabajábamos full. El año pasado casi salí invicta. ¿Hiciste una? Sí, como hice, en diciembre, así. Hice como una o dos, no me acuerdo. Casi invicta de francesa el año pasado. Igual nosotras ya tenemos confianza con las clientes. Entonces cuando dicen francesa yo le digo, mira, yo no hago francesa. Toda esta pared de colores para elegir. Tienes todas estas opciones de diseño. Te puedo hacer todas estas cosas, todos estos efectos, todo lo que tú quieras. No te voy a hacer francesa. Están hablas. ¿Por cuánto año nos llevamos? ¿6? 20. Sí, por 6. 6 años. Cuando éramos chicas nos llevábamos tan mal. Yo no sé para qué mis papás te recogieron. ¡Ah! Ay, una chiquilla del monte, por eso preguntaba. Bien, diseñémonos, ¿sabes? Sin duda, soy una artista. Se están riendo. A mucha honra, ya la pelucita también viene de la basura. Mi pelucini. Hoy día está de cumpleaños la pelusa. Verdad, cumple un añito. Mi guagua. Sí, yo les digo francesa no, pero degradé que es más moderno. Sí, por último, si quieren algo como piola, les ofrezco el degradé blanco. Sí, igual prefiero. Infaltable degradé blanco. Oye, muchos corazones. Sí. ¿Les gustó parecer el diseño? Entre ¿Les gustaría ver más en vivos de diseño, chiquillas? ¿Más que de técnicas?
Ah, mira, otra cosa. La Moon Nail dice: a mí me gusta la francesa, pero en B, en V y con colores flúor. Ah, Ah, otra esa, cosa. otra cosa. Aquí está. Entonces tenemos nuestra base. La voy a cerrar para mostrárselas. Aquí está mi base. ¿Qué tono es Ocupamos eso? el número 2, que era el que tenía brillitos. Vamos a mostrar poquito igual. Sí, dicen que sí. Diseños de mí, harto de diseño. Quedó así el color. Y bueno, como tiene color, no hubo la necesidad de aplicar capas de colores. Entonces hicimos el diseño al tiro. Y el diseño está hecho con gel paint. Le pusiste una capa súper gruesa de top. No, una capa normal. Sí, parece que las chiquillas están motivadas con lo de diseño. Adelar, por un adelar. Sí, igual me tinca. ¿Y quieren como diseños básicos simples o ya quieren cosas más avanzadas? Porque tampoco sabemos a qué nivel están, po. Mañana lo voy a practicar y ojalá resulte. Súper, si lo practicas, súbelo y etiqueta Sedúcete y llame a un adelar para que te reposteemos. Biohacking instalante, de pronto tener mi local ahí. Ah, buena. Biohacking. Para allá, creo. Biohacking. Hoy soy pésima. He No, vivido no te toda sabía los nombres ni de las mi calles. vida aquí, no me sé las calles. Pero Talagante es chico, así que donde sea, igual estaríamos cerca. Desde lo básico, dice la chiquilla. Simples. Dice. Pero vamos a Piña. hacer como. Ah, Piña. 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 Y la palmera. Piña. El próximo miércoles, ya chiquillos, iría a tutorial piña y palmera. Sí. Y Y la un empa daiquiri, un tragueta, o y una si sandía. es verano. Una sandía. Pucha, algunas dicen básico y otras dicen avanzada. Pero vamos a hacer una y una. Uno de básico y uno más así como más avanzado Y un con tech. asesino. Ah, sí. De verano, sandías, piñas. Piña. Piña. Ya. Estamos con. Así que podríamos ya pasar al concurso. Hagan mariposa. Oye, tengo uno de. Hicimos uno con una Sí, mariposa. hay ¿Qué una fue? mariposita. Hoy no me acuerdo qué en ¿Ya le vivo sacaron fue. pantallazo? Que quiero ver Solo me si. acuerdo que quedó espectacular. ¿Cuál en vivo habrá sido? Frutitas, dice la chiquilla, mariposa. Navideños, igual puede ser, sí. Buenísimo. Ya, voy a ordenar mi mesa por mientras. La Paula las va a seguir leyendo porque necesitamos poner el computador para que puedan ver ustedes mismas cómo lo vamos a sortear. Para que no vean que no hay nada arreglado y que no me voy a sortear y que me voy a poner yo misma en Ah, ganadora. misma ¡Ah! ahí. ¡Ay, Dios mío, el Oye, primer y lugar hay que hay que. como que revisar que hayan seguido las reglas de esas cosas Sí. o no. ¿Y cómo lo hacen, no? Si está ahí en vivo en su usted. Tengo. Ah, verdad. ¿Te podéis meter de ahí? ¿Está en la contraseña? Qué buen punto. Qué buen punto, Paul. Oh, mira, hagamos el sorteo de las dos ganadoras. Y además hacemos unas tres más por si es que las primeras dos no cumplen con las condiciones. Las Ya. dejamos de reserva, ¿cachai? Y después las chiquillas de Sedúcete Ahí ellas revisan revisan y ahí vemos y lo suben si. oficialmente. Sí, qué buen punto. Sí, es que no tengo la clave a mano. Ya, sí me tinca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué Ya, hago yo? traer el notebook. Con el sin batería dormir. No, sin batería. Así no es. Se viene, se viene, se viene. ¿Cuánto vamos a tirar al agua? Uno antes de cada premio, ¿o no? Para que no sufran tanto. Sí. ¿Cuándo lo voy a usar? Ya está cargando. ¿Por qué dice 29 minutos? ¿Se demora en leer los mensajes? Sí, tienen como que cargar.
Ah, ya, las voy a mostrar. Que tengo el notebook acá al lado. Ahí está. Está cargando todos los mensajes, así que vamos a tener que esperar. Así que, porque estamos a conversar. podríamos dejar un poquito ahí. Y bueno, aquí está el concurso. Ahí. No sé si salen todos los mensajes, pero hay algunos. 5600 me gusta. Ahí está la estela. Pero eran como 4000. Entonces, lo que vamos a hacer es sortear a las dos ganadoras. Y vamos a dejar unas extras en caso de que las ganadoras no cumplan con todos los requisitos, porque no puedo revisarlos al tiro porque no tengo la cuenta abierta en otro lado. Entonces, vamos a esperar. Yo pensaba que esto era más rápido. No tenía idea que funcionaba así. Pero para que vean que este es real y que no está arreglado ni nada. Así que no, hay que esperar. Recuerden, chiquillas, que también dentro de las cosas que se pedían para ganar es que las personas que uno siga también tienen que seguir a Sedúcete. Y eso es súper importante, porque si ustedes, si sus amigas o las personas que etiquetaron no cumplen con eso, se van al agua. Sí. ¿Sabéis lo que podría hacer? ¿Y si le habláis a la Dani? Digo. Que si te puede pasar la contraseña Sedúcete para el sorteo. Perfis. Ya vamos a la mitad casi. ¿Alguna se ve aquí en los comentarios? La Esther quiere ganar. Definitivamente. Voy a estar a estar comentando. Una palmera mientras. Yo te esperaba. A ver cómo vamos. Vamos a la mitad. Falta poquito. Calmación. Uy, la Dani no está conectada. Diablos. Pero cualquier cosa hacemos eso. Sí, vamos a dejar algunas extras en caso de que. Y mañana sería como el de Real Real. Voy a abrirlo. Dios mío, ¿por qué se demora tanto? Ah, ya falta poquito. No son 25 minutos, así que tranquilas. Ya como 2 minutos. Cuando estás pasando un archivo y te dices, faltan 3 días. Sí. Diré unos 2 minutitos más y está. Aquí me la mandó la Javi. Te mandó la... ¿Y cuál es el uso yo? Sedúcete. Sí, no te lo mando, ¿no? Ya. Tenemos la clave, señores y señores. Así que vamos a poder sortear el momento. No cumplen al agua. Las voy a esconder la camarita para que podamos poner la clave. Ya, así que las voy a dejar aquí por mientras. Ya, a ver. Te dicto en vuelta. Tírame nomás la clave. Según la Javi es esta. Espérame. Déjame agregarla. Sedúcete. ¿Es Sedúcete o Sedúcete.cl? ¿No? Estamos poniendo la clave, así que díctale la clave, no veremos. Ya, a ver, muéstrame. Es .cl. Vamos. 80.
Andamos ahí. 666666. A ver, déjame cachar y. Pero no era. Sí. ¡Sí, funcionó! ¡Estamos seduciendo de nuevo! Así que vamos a poder revisar en vivo. ¿Sabes qué te ya, me falta súper poco, chiquilla. Estoy terrible nerviosa de no mandarme un condor o nombrar mal a la ganadora. Oh, te voy a girar. Déjalo apoyado aquí, pues, para que te vaya a firmar todo el rato. Ahí. Ahí. Ay, gente. Ya. Queda súper poquito, queda súper poquito. Espero que no se caiga el internet en este momento. Falta súper poco para el segundo. Ya. Entonces, lo que está haciendo la página es cargar. Ahí están todas, son 4853 opciones. Vamos a tirar. No, vamos a hacerlo de una para que no sea. Para que sea más emocionante. Menciones si necesitaban mencionar a tres personas. No había que poner hashtag. ¡Ya, Pauli! ¡Ver! Chiquilla, yo creo que para hacerlo más emocionante deberíamos tirar la primera al agua, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La primera al agua? ¡Pauli, la primera al agua! ¡La primera al agua! Ya. ¡Qué nervio! Ya, chiquilla, la primera se va al agua. ¡La primera se va al agua! ¡Vamos! ¡Al agua! ¡La primera al agua! ¡La primera al agua! ¡La primera al agua! ¡No! ¡Isabela! ¡No! ¿Por qué hice esto? ¡Me siento mala persona! ¿Y ahora cómo se hace de nuevo? Pachán, yo creo. Hay que cargar de nuevo los 20 minutos. ¿Eh? ¿Te imagináis? ¡Oh! ¡Diablo! Me cambié de cuenta. Ay, ¿cómo lo hago ahora? Bueno, comenzar sorteo, ¿no? Comenzar sorteo. ¿Por qué me dice eso? Ay, no sé qué hice. Oh, me mandé una. ¡No! Calmación, calmación, que me pilló un poco la tecnología. Tenía que poner así como 10 ganadores, po. Ay, ¿para qué te fuiste, po? ¿Para qué te fuiste? Y ahora se viene la de Real. Pero creo que si ya estaba cargado, carga rápido, creo. Me estoy hueveando, ¿vamos a tener que esperar de nuevo? Sí, puedo. ¡Me está ahí! ¡Me está ahí! Oh, ¿qué pasó? Dice cuenta privada, restricción de edad mínima para. ¿Cómo aquí? Que de edad mínima? Ah, ¿se salió la cuenta? Parece. Estaba mostrando la lacha brígido. Brígido. ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que post no he encontrado? Ridículos. A ver, recarga la página ahí. A ver, ¿cuál? No, pues la de Instagram. ¿What? ¿Really? ¿Alguien sabe qué significa esto? Oh. Recarga el link de Instagram. ¿Ese? Anda al perfil y métete de nuevo. No, anda al perfil y métete de nuevo la foto. Ay, ay, ay. Voy a tener que hacer un segundo en vivo, yo creo. Sí, yo creo. Bueno, si ahora no funciona, lo dejamos para mañana. Me quemé la mano. Esto se llama karma por haber tirado uno al agua. Lo merecemos.
Sí, vamos, cruce los dedos, cruce los dedos, cruce los dedos y no tiro, si funciona no tiro nadie más al agua. ¡No! Oh, no sé qué está pasando. Qué ¿Qué me te raro. refiero al público? Elimina la ¿Elección de restricción. edad? Pero si se usa, no es privado, po. No, pues no sé. ¿Alguien sabe qué está pasando? Oh, el karma, sí, el karma. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Voy a cerrar el en vivo. Vamos a hablar con la Voy a Dani. intentar arreglar esto y lo volveríamos y volvería. Pero Es el nunca karma de más. Isabel. Sí, el karma es lo suyo. Ya. Isabel nos hackeó, nos hackeó. Lo hackeé. Ya. Denme unos minutos. Si esto carga, voy a abrir de nuevo el en vivo. Así que espérenme unos segunditos. Cierran la app y vuelvan a abrir. Ya, lo voy a intentar. Voy a intentar todo. Dios mío. Qué raro, oye. Ya, cerré la página. La chiquilla me dijo que la cerraran. Vamos a intentar de nuevo y... por favor, nunca más tiro algo al agua. Pero dice No. la Javi, modo opción incógnita. Ya, incógnito, intentamos incógnito. La Dani no se sabe la clave. Me sedúcete. A sorteos. Turum. Cónchale, cónchale. Ay, no quiere cargar. ¿Por qué? Voy a apagar la lucecita. Ahí sí. Vamos, 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 vamos. No. No, no quiere nada. No sé qué pasó. Ya, chiquilla, entonces voy a cerrar el en vivo. Es culpa de Better. Déjenme ver cómo lo arreglo. A lo mejor donde cambié el Instagram puede ser. Denme unos minutitos y vamos a volver. ¿Ya? Así que estén atentas. Porque lo quiero tirar hoy día. Así que espérenme un cachito.